La atención como activador de las memorias celulares. La mujer del futuro sabe que la atención es un activador de memorias celulares. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto tan increíble que nosotras las mujeres del futuro vamos a aprender, vamos a saber que mediante la atención, donde pones tu enfoque, tú pones tu atención, y donde tú pones tu atención, tú creas? Esta es la atención. Atención, atención. ¡Ah! No puede ser que se me volteó esto. ¿Cómo lo volteo? ¿Dónde estás? Oh my God, ¿qué hice yo aquí? ¡Se me perdió! Ya. Donde tú pones tu atención, pones tu enfoque. Entonces yo voy a poner mi atención. ¿Dónde pones tu atención? Atención. Atención. La atención es un activador de memorias celulares. Está comprobado científicamente que nosotros tenemos unas memorias celulares y que nosotras las podemos activar mediante la atención. Donde tú pones tu enfoque, donde tú pones tu atención, donde tú observas, eso creas. ¿Por qué? Porque eres creadora, porque nosotras las mujeres somos creadoras. Vamos a inventarnos. Me voy a reinventar. Hoy qué día es. Hoy es el día número 4. Ya llevamos 4 días, perdón, en este reto de 45 días, donde en los próximos 41 días vamos a inventar una mujer del futuro. Es una mujer que se ama. Ayer hablábamos de cuál es el objetivo, qué es lo que tú quieres lograr en este reto, qué es lo que quieres lograr, cuál es tu objetivo, cuál es tu finalidad, qué es lo que quieres lograr en los próximos 45 días. Y en eso vamos a poner toda nuestra atención. Toda nuestra atención la vamos a poner ahí. Entonces, voy a, ayúdenme primero a compartir. Claro, tenemos que compartir. Mira, lo tenía marcado y se me embolató. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces vamos a poner la atención así. Vamos a hacerlo así. ¿Dónde vas a poner tu atención? Voy a poner mi atención acá. Esta es mi atención. 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 Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, tú puedes crear. Vamos a aprender hoy que la atención es el enfoque, digamos, que tú tienes de lo que tú quieres lograr. Entonces, vamos a ponerle atención a esa mujer del futuro. ¿Cuál es la finalidad de esa mujer del futuro? ¿Qué es lo que quiere lograr esa mujer del futuro? Entonces, vamos a activar, vamos a establecer cuál es la finalidad, qué es lo que esa mujer quiere. Y yo tengo algo muy claro. Lo que yo quiero es ganar, ganar. Al cerebro le encanta ganar. Al cerebro le encanta ganar. Si usted le dice a su cerebro, es que tenemos que ser inteligentes, muchachas, tenemos que ser inteligentes, a nosotros nos gusta ganar. ¿Y qué vamos a ganar? Vamos a ganar valor. Valor. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros ganamos valor, cuando una cosa se valoriza, ¿qué gana? Sube de precio. Cuando algo se valoriza, ¿qué pasa? Adquiere más valor. Y cuando una cosa adquiere más valor, ¿qué fluye por nuestra sangre? Dinero.
O sea, ganar autoestima, es ganar dinero. ¿En qué voy a poner mi atención? En ganar autoestima. Cuando yo le digo a mi cerebro que quiero ganar autoestima, el cerebro me presta neuronas porque dice, ay, Marimelda va a ganar. Y al cerebro le encanta, le fascina ganar. Entonces, ese es, a ver, vamos a ver, espiritualidad y superación personal. Vamos a poner acá en este grupo, al cerebro le encanta ganar. Entonces tú tienes que aprender a hablarle a tu cerebro y decirle, ¿sabe qué? Vamos a tener una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que vamos a tener nosotros las mujeres? Vamos a tener la finalidad y vamos a poner nuestra atención en la palabra ganar. Si yo le digo a mi cerebro que va a ganar valor, el cerebro dice, dame un momentico, al cerebro le encanta ganar y él me va a prestar neuronas y me va a decir, ok, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para ganar? ¿Qué tengo que hacer para ganar? Bueno, voy a compartir acá y ayúdenme a compartir, ganar, ¿qué vamos a ganar? Si compartimos, ganamos mucho. Cuando uno comparte, gana sabiduría. Cuando uno comparte, gana, vamos a ver, escritores, lectores y escritores de la comunidad. Vamos a ver. Listo. Ya hice mi trabajo de compartir. Ok. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Jenny, hola Cristian, hola Wilfredo, hola Gilmar, Gilmar Viera. Hola Diego, ¿cómo estás Diego? Qué gusto saludarte Diego. Llegó Diego. Listo. Vamos a ganar. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar autoestima. ¿Dónde vamos a poner nuestra atención? En el autoestima. ¿Qué es autoestima? Autoestima es yo empezar a valorarme, yo empezar a quererme, yo empezar a cuidarme, yo empezar a generar valor. Y cuando yo genero valor, mis partículas, porque como somos seres electromagnéticos, adquieren más poder y más fuerza y empiezan a atraer todo lo bueno, lo positivo, lo maravilloso de mi vida. Pero todo es un proceso y no solamente se trata de hablarlo, sino de hacerlo. Entonces, ¿qué herramienta vamos a utilizar para poder lograr eso? Entonces vamos a poner la atención como activador de memorias celulares. Eso está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y está en esta página que es la página número 111. Ay, mira qué chévere la 111. Me gustan los números. Listo. Voy a leer. La atención es el primer paso para la activación de las nuevas memorias celulares. Si quieres inventar tu futuro a partir de lo que eliges ser, debes crear nuevos patrones neuronales en lugar de viajar por los viejos caminos. Entonces, vuelvo y leo, porque se aprende ¿cómo? Por repetición. La atención es el primer paso para la activación de nuevas memorias celulares. Si quieres inventar tu futuro a partir de lo que eliges ser, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué elijo ser? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué elijo ser? Entonces, la pregunta es, ¿qué elijo ser? ¿Qué elijo ser? Esta, si tú no eliges ser, ¿cómo vas a llegar allá? Lo primero que tengo que hacer es, si yo voy a hacer un viaje, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Definir dónde quiero ir, dónde quiero llegar. Y lo segundo que tengo que hacer es cuándo. Entonces, ¿qué elijo ser? ¿Y cuándo? Esa es la pregunta
que hoy tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque la atención es el primer paso para la activación de nuevas memorias celulares. Si quieres inventar tu futuro a partir de lo que eliges ser, ¿qué quieres ser? Mujer, ¿qué quieres ser? ¿Qué eliges ser? Para nosotros poder crear nuevos patrones neuronales en lugar de viajar por los viejos caminos. No puedes recordar nada si no prestas atención. El contacto humano es irreemplazable. Reinvéntate, conecta tu mente con el corazón. Ahora bien, para continuar con el tema de conectar mente-corazón, te diré que tu atención es lo que conecta con la emoción. ¡Ay, mira! La atención es lo que conecta con la emoción. ¡Wow! Me encanta. Esto es toda una revolución a nivel científico, religioso, político, social, económico. Es en este tiempo que en este tiempo de vida que tengo, es la primera vez que siento tanta emoción de verificar lo que siempre he pensado y dicho. Está científicamente comprobado la conexión de la mente con el corazón y que no es una locura mía. Siempre había sentido en lo más profundo de mi interior que no debíamos ser tan racionales. Siempre he sido una persona muy emocional, emotiva. Sin embargo, en mi profesión de contadora pública, trader en la bolsa de valores, instructora de cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores, me hacía sentir y pensar de una manera muy racional, porque se puede medir el porcentaje de riesgo, el porcentaje de éxito. Sin embargo, tomaba decisiones que me llevaban a la quiebra una y otra vez sin entenderlo, y pensaba que eran cosas del destino, del karma, de Dios. Y en este preciso momento me cae el 20. Me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido, han sentido, que están en mi código genético activo, en mis memorias celulares, en mi ADN. Por fin conecto las piezas y hoy con certeza digo, si estás viviendo en la carencia, en la enfermedad, en la depresión, es porque aún no has purificado la decodificación transgeneracional. ¡Wow! Es que una cosa va conectada con la otra. Definitivamente, todo tiene... Es que todo tiene una conexión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este reto de 45 días es qué elijo ser, qué tipo de mujer elijo ser. Vamos a hablar, empecemos a conversar. A ver, convéncenme, ¿qué tipo de mujer elige ser? Cuéntamelo, escríbeme. Hola Lizeth, ¿cómo estás? Hola Inés, hola Silvia, hola, ¿cómo estás? Si me pueden ayudar a escribir, y si no, yo misma me responderé. ¿Qué tipo de mujer quiero ser? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¿Qué tipo de mujer quiero ser? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué tipo de mujer elijo ser? Vamos a escribir. ¿Qué tipo de mujer del futuro quiero y elijo ser? Ajá. A ver, vamos a contestar. Hola Gladys, llegó Gladys. ¿Qué llegó Gladys? Me encanta porque Gladys me escribe. Me encanta. Gladys, contigo trabajo. Qué rico. ¿Qué tipo de mujer eliges ser? ¿Qué tipo de mujer elijo ser? Voy a escribir para mí. A ver, ¿qué tipo de mujer quiero ser? A ver. ¿Yo qué quiero ser? Vamos a mirar. Bueno, yo quiero ser
una mujer con autoestima. Entonces, yo quiero ser una mujer con autoestima. Perfecto. Pero, ¿y qué es autoestima? Autoestima es valoración. Entonces, yo quiero valorarme. De una manera positiva. Hola. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? Ya. ¿Superado todas las pruebas? Sí. Ah, bueno, venga, dame un abracito. Estaba haciendo el video. ¿Está haciendo el video? Ajá. Bueno. Es que eso, ¿cómo está? ¿Le fue bien? Sí, señora. Sí. Ah, qué bueno, mi amor. Me encanta. Me alegra. Ah, bien, bacano. Estoy haciendo el video. Ahorita me cuenta listo. Bueno, mi amor. Ah, te quería invitar, pero no. No. Ah, no sabía. No, quería invitarte al video. ¿Quieres? Sí. Autoestima. Bueno, mentira, no. Voy a seguir con mi video. Ok. ¿Qué elijo ser? ¿Dónde voy a poner mi atención? Acuérdese que la mujer del futuro sabe que donde pone su atención, ahí activa las memorias celulares. Entonces, ¿yo qué elijo ser? ¿Cuál es la finalidad de este reto? ¿Cuál es la finalidad, Gladys, en este reto? Voy a decirte mi finalidad, y mi finalidad es que yo quiero ser una mujer con autoestima. ¿Y qué es autoestima? Autoestima es valorarme de una manera positiva. Yo quiero tener autoestima, quiere decir que yo me valoro a mí misma. Yo me valoro y no estoy pidiendo aprobación de mi esposo, ni de mi hijo, ni de mi amiga, ni de mis clientes, ni de mis primos, ni de mis tíos, ni de mi familia. No pido aprobación de nadie. Yo me autoapruebo, yo me autovaloro. Autoestima, valorarme, valorarme, me valoro. Entonces, no pedirle aprobación a nadie que esté en este campo vibratorio, en este campo. Mira, Gladys, esto es un campo vibratorio donde yo estiro la mano y en este círculo que yo estoy aquí, no le pido permiso a nadie porque este es mi espacio. Y cualquier persona que entre en este círculo me valora porque yo me valoro. Entonces yo no le puedo pedir al otro que me valore porque en este círculo soy yo la que me valoro. Entonces, vamos a trabajar el valor, la valoración. ¿Y qué es valoración? Es que el cerebro le encanta aprender. Vamos a ganar valor. ¿Y qué es valor? Valor es fijarme y determinarme un precio. Mi vida tiene un precio. Entonces, valor, vamos a poner acá. Valoración es la fijación y determinación del precio de algo. Es reconocimiento o aprecio del valor o mérito. Entonces,
Valorarme quiere decir que nos vamos a poner un precio. Yo tengo precio. Ay, hablando de eso, tengo calor. Permiso, me quito la chaqueta. Tengo precio. No, quedó así como si me estuviera vendiendo, ¿no? Ok. Me dio calor. Ok. ¿Qué es valoración? Valoración es fijarme un precio. ¿Cuánto valgo? Es fijar un precio por algo. Estoy valorando, estoy dándole valor. En la medida en que yo me genero valor, también va a ingresar algo que se llama valor. El valor tiene que ver con el precio, con la fijación de un precio. Tiene que ver con el reconocimiento. Entonces, reconozco o aprecio el valor que yo tengo, el mérito. Vamos a mirar. Es que al cerebro le encanta que le digan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Valoración. Valorar, vamos a ver. Valorar. Valorar es señalar. Ay, no, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasa? Reconocer, estimar el valor. Reconocerte. Estamos, ¿qué elijo ser? Elijo valorarme. Elijo reconocerme. Elijo reconocerme. ¿Y qué es reconocerme? ¿Qué es reconocerme, Gladys? Yo siempre estoy buscando reconocimiento de los demás. Siempre estoy buscando que los demás me reconozcan cuando la tarea que yo tengo que tener es valorarme, reconocerme. ¿Y qué es reconocerme? Es volver a mi corazón. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado la otra vez? Reconocerme es volver a mi corazón y es realmente aprender a conocerme, volver atrás a conocerme realmente cuál era mi esencia, realmente cuál es esa mujer del futuro que yo misma ni conozco. Entonces, ¿qué elijo ser? Vamos a escribir. ¿Qué me escriben? A ver, por favor, me escriben. ¡Ah! ¡Llegó Vanessa! ¡Esa! ¡Oh, bravo! ¡Ay, qué emoción! ¡Llegó Vanessa! Vanessa, vamos a trabajar la valoración, vamos a trabajar el autoestima, vamos a trabajar qué elijo ser. A ver, ¿quién me escribe? Yo ya coloqué, ¿qué elijo ser? Reconocer. Examinar algo. ¿Qué es reconocer? Reconocerme es examinarme. Entonces voy a empezar. Elijo reconocerme. Elijo examinarme. Conocer mi identidad. Circunstancias. Y deseo establecer mi identidad. Exactamente. Deseo establecer, elijo ser la mujer del futuro que se examina y se cuida de su salud
aprende Bueno, yo ya tengo las mías. Yo ya escribí las mías. ¿Qué tipo de mujer elijo ser? ¡Oh! Ay, ay, ay. ¡Ay! Borré todo. Oh my God. ¡No! ¿Pero por qué? No entiendo. What happened, María? ¿Qué tipo de mujer elijo ser? Bueno, vamos a escribir. Exactamente, hay que hacer eso. Oh, exactamente, yo estoy sacando cosas para botar la basura, para regalarme, he liberado, rompiendo muchas cosas. Así es, tenemos que romper lo que nos sirve, botar la basura, porque necesitamos espacio nuevo para esta mujer, la mujer del futuro. ¿Qué eliges ser? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu finalidad en este reto? ¿Qué eliges ser? Entonces, ¿ya escribieron o todavía no han escrito? Cuéntenmelo, pero va a ser en el cuaderno. Señoritas, ¿cuál es mi finalidad en este reto? Mi finalidad, yo soy la mujer del futuro que se valora. ¿Qué tal les parece esto? ¿Cuál es la finalidad en mi vida? ¿Cuál es la finalidad en este reto? Yo quiero hacer crecer a mi niña de 5 años. ¿Quién quiere hacer crecer a su niña de 5 años? O no tanto crecer, yo creo que es aprender a querer a mi niña de 5 años. Ah, voy a hacer crecer y querer. Voy a querer ¿Usted sabía, Vanessa, que si usted aprende a querer esa niña pataletuda, que si usted aprende a querer esa niña berrinchuda, a esa niña caprichosa, a esa niña que hace pataleta, a esa niña que se enoja? ¿Usted no cree, Vanessa, que si usted acoge a esa niña y aprende a quererla y aprende a acompañarla, esa niña no se vuelve una niña de que hace y le permite hacer lo que usted quiere? ¿Usted no cree que si nosotros aprendemos a querer, a aceptar, yo quiero aceptar a mi niña interior de 5 años, yo quiero que esa niña interior mía de 5 años, yo aprenderla a querer y a decirle, ¿sabe qué? Usted es una mamacita y me está haciendo pataleta. Sí, a veces la niña sale y hace pataleta. Sí, a veces la niña sale y se vuelve caprichosa. Sí, a veces la niña sale y grita. Sí, a veces la niña sale y se enoja. Sí, a veces la niña sale y hace una locura. Pero ¿sabe qué? Yo voy a empezar a, como adulta de mí misma, yo voy a empezar a cogerla y a decirle, ¿sabe qué? Venga que yo la amo. ¿Sabe qué? Venga que yo la acepto. ¿Y sabe qué? Yo soy la mujer del futuro. Y como yo soy la mujer del futuro, a esta niña pataletuda, que es la que está en el presente, yo voy a traer a esa mujer del futuro y le voy a decir que me ayude, porque hay una mujer en el futuro, que eres tú misma.
que todavía no conoces bien, porque apenas la estamos diseñando, esa mujer la estamos inventando, es que ni siquiera existe, porque la estamos inventando, estamos inventar, ¿sabes que me gusta más la palabra inventar que crear? Porque inventar es algo que no existe, pero que mi mente se la puede imaginar con creatividad. No es una mujer que está, no es una mujer que es modelo, no, 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 es que yo la voy a inventar. Y esa mujer del futuro me va a ayudar a tener esta niña hoy, que es la que está pataletuda hoy, y me va a ayudar a que esa niña empiece a quererse, empiece a amarse, empiece a aceptarse, pero es un proceso. Entonces, ¿cuál es la mujer del futuro que quieres ser? Yo quiero ser una mujer que ame y acepte esa niña pataletuda y esa niña grosera que toda la vida no ha hecho sino quejarse de la autoestima y que nadie la quiere y que a todo el mundo le va bien menos a ella y que ella es muy insegura y que ella vive pidiéndole aprobación a los demás y que es una niña estresada y que es una niña pobrecita, es una niña que hace papel de víctima. Pero yo ya me la pillé, ya me la pillé, ya me la pillé, ya me di cuenta que es una niña caprichosa, ya me di cuenta que es una niña que hace manipuladora, ya me di cuenta que es una niña que hace pataletas, que manipula la situación, que se enoja, que hace rabietas. Pero ¿sabe qué? Yo soy la mujer del futuro y yo me voy a hacer cargo de usted. Llegó la salvadora de Marimelda. ¡Eso! ¡Bravo! ¿Qué elijo ser? ¿Qué elijo ser? Entonces, vamos, escriban, por favor, en su cuaderno y me pasan la foto por WhatsApp. ¿Cuál es tu finalidad en tu vida? ¿Cuál es tu finalidad en este reto? Para mí es aceptar, hacer crecer a mi niña de 5 años y, sobre todo, quererla. Yo soy la mujer del futuro que se valora. Yo soy la mujer del futuro que va a hacerse cargo. ¡Ay, miren cómo me quedó esto de lindo! ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece esto? Miren, yo soy la mujer del futuro que se valora y se hace cargo. ¡Ay, miren lo que me quedó! ¡Qué bacano! Yo también te extrañaba. Vane, me dejó sola, Vane. Vane, me dejó sola. ¿Ustedes sabían que cuando uno se valora el dinero fluye? Money, 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 money. Todo es money, money, money. Valor es dinero. ¡Oh, Gladys! Valor es dinero. ¡Wow! ¡Wow! Mira cómo me quedó. ¿Cómo les parece mi dibujo? Yo soy... Ok, entonces, ya me quedó así. ¿Cuál es tu finalidad en tu vida? ¿Cuál es tu finalidad en tu vida? ¿Cuál es tu finalidad en el reto? El mío es aceptar, hacer crecer a mi niña de 5 años y quererla. Me voy a repetir que yo... Ay, no. Yo, ¿cómo uno escribe? No soy capaz de escribir así. Necesito practicar. No. Yo voy a trabajar la atención. Atención. Voy a trabajar la atención. Mira, parezco una niña chiquita. Se alborotó mi niña.
Y después, ¿cómo me voy a borrar esto? ¡Ay! ¡Qué encartada! Yo soy la mujer del futuro que se valora. Yo soy la mujer del futuro que se valora y se va a hacer cargo de quién, de esa niña caprichosa, porque dentro de mí hay una niña que hace pataleta. Dentro de mí hay una niña caprichosa, hay una niña pataletuda, pero yo soy la mujer del futuro que se valora, que abraza y que abraza a esa niña y que se va a hacer cargo de ella y que va a empezar a generar valor. Esa. Ay, voy a ser yo. Voy a hacerme cargo de esta niña caprichosa. Voy a hacerla y la voy a abrazar. Y le voy a decir, ¿sabe qué? Aquí hay una mujer del futuro que vino por usted, que la va a rescatar. Y la mujer del futuro va a venir todos los días por usted. Y le va a decir que ya está aquí. Y yo misma voy a ser la mujer del futuro. Es que el cerebro entiende por metáforas. El cerebro entiende cuando usted lo puede escribir, lo puede tocar y puede decir, ¿sabe qué? Me voy a hacer cargo de estas dos muchachitas pataletudas, porque tengo una buena y tengo una mala, porque tengo una que se equivoca, tengo una que hace pataleta, pero tengo otra también que me ayuda. Pero ¿sabe qué? Yo soy la mujer del futuro. Que se valora, que se valora. Vamos a tener que tener valor. Eso es lo que yo elijo ser. ¿Qué hace la memoria? La memoria celular se activa cuando yo presto atención. Entonces, en los próximos 44 días, yo me voy a prestar atención en valorarme. Va atención en tener autoestima, atención en reconocerme, es volver a mi corazón. Hasta ahí, cuéntenme qué aprendieron. Estoy remodelando mi habitación, estoy feliz, no te alcanzas a imaginar la felicidad que he tenido en estos días. Estoy mejorando y estoy a un paso de mi sanación total. ¡Bravo! Llegó la mujer del futuro. Vane, esa niña pataletuda ya la vamos a ir. No vamos a pelear con ella, sino que a esa niña que tiene el autoestima muy bajo, la vamos a empezar a abrazar. Y mírame, como dijiste, estoy a un paso de mi sanación total. Eso se llama reprogramación neurocuántica. Eso se llama que te estás reprogramando y que no es lo que los médicos dicen, es lo que tú te dices y te lo crees. Es lo que tú estás haciendo y te lo crees. Y es porque esa mujer del futuro ya se está haciendo cargo de esa niña que sufrió bullying, de esa niña que sufrió abandono, de esa niña que tiene programas ancestrales de dolor y de tristeza. Y la atención es el activador de las memorias celulares. Estoy empezando a encontrarme para ser la mujer del futuro. Exactamente, Gladys. Es reprogramarnos. Esa frase que me estás colocando, estoy empezando a encontrarme. Es que ese es el ejercicio. Mira, yo lo vi de esta manera, Gladys. Yo lo vi así, mira. Yo veo una mujer acá del futuro. El pelo largo me gusta, unos crespos así, largos, más largos. O sea, esta es la mujer mía. Aquí. Aquí. Así. Con un cuerpito así todo bonito. Y unas caderas así. Digamos que esta es la mujer que yo quiero del futuro, con el pelo más largo y eso. Pero aquí hay una niña
voy a pintarla de moradito. Hay una niña que está aquí, quieta, aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y hay una, digamos, unas escalas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? La mujer del futuro a las 11:11 sabe que hay una niña que está aquí. Entonces, esta mujer va a salir y la va a venir a encontrar. Porque la mujer del futuro sabe que ella es la que tiene que venir a encontrarse con esta niña. Hasta que esta niña empiece a dar pasitos. Y entonces esta niña empieza a dar pasitos. Y cada día esta niña ya va creciendo y ya va alzando la cabecita y ya va dando los pasitos. Y entonces hasta que esta niña va creciendo y va dando pasitos y se convierten en una sola. Así yo me lo imagino, así yo lo veo. Pero esa niña ya ha aprendido mucho. Mira, Vanessa, cómo estás de inteligente. Mira, Vanessa, la forma como estás escribiendo. Mira, Gladys, estoy empezando a encontrarme con la mujer del futuro. Exactamente, ya la estamos visualizando. Ya pudimos activar la visualización. Prestar atención en valorarme, crecer y quererme. Eso, Luisa, bravo, bravo. ¡Ay, llegó mi Luisa hermosa! I love you. Si lo pueden, ya. Digámoslo, es como yo lo entiendo, como yo lo vivo. Y escríbanlo, por favor. Esta imagen que yo tengo escrita no tiene que ser igual a la de ustedes, porque cada una de ustedes tiene su propia creatividad. Yo como me imagino la mujer mía del futuro, me gusta el cabello largo, me gusta mi pelo largo, me voy a dejar crecer el pelo, me gustaría tener el cabello como por acá. Así crespo. ¡Ah! ¡Oh! Divina, preciosa. Me gustaría que estas arrugas. No es que no tenga arrugas, sino que yo quiera mis arrugas. Que yo diga que arrugas tan hermosas. ¡Qué belleza de arrugas! Quiero mantenerme en el peso, estoy en 138 libras y cuando subo un poquito, porque es normal que vaya, que uno suba los fines de semana, entonces en la semana vuelvo y me cuido y llevo ya varios meses con el mismo peso, no he subido de peso porque cada vez que me miro, entonces vuelvo al peso normal. Quiero cultivar flores. Quiero que mi casa esté bonita. Quiero ir a gimnasia. Quiero hacer zumba. Quiero ir a piscina. Ay, quiero escribir otro libro. Ay, quiero tantas cosas. Pero bueno, ya les voy a escribir lo que yo quiero. Miren lo que yo escribí. Miren esto. Esto es lo mío. A ver. No, Tony, estoy ocupada. Qué pena me da, pero estoy ocupada. Prestar atención en valorarme, crecer y quererme. Exactamente. ¿Qué elijo ser en los próximos 45 días? Entonces, muchachas, creo que logramos establecer qué elijo ser, ¿sí o no? Prestar atención. La mujer del futuro sabe que prestar atención activa las memorias celulares. Nosotras, las mujeres, vinimos a hacer una tarea aquí súper especial en la Tierra. Ustedes sí se imaginan unas mujeres que les guste cultivar árboles, que les guste cultivar flores, que les guste el deporte. ¿Cómo serían de buenas mamás? ¿Usted sí se imagina, Vanessa, usted cómo va a ser de buena mamá? ¿Cómo va a tener a sus hijos? Que sus hijos valoren la tierra, que sus hijos quieran esta tierra tan linda, que
que hayan más árboles cada día en vez de haber más devastación de la tierra. Ustedes si se imaginan todo lo que la tierra nos da y nosotros no le damos nada a la tierra. La verdad que se me hace agua la boca. Miren, la mujer del futuro que yo quiero ser. ¿Qué tipo de mujer del futuro quiero y elijo ser? Yo, Marimelda Cardona, quiero ser una mujer con autoestima. Yo quiero valorarme de una manera positiva. Yo quiero valoración. ¿Y qué es valoración? Valoración es la fijación y determinación del precio de algo. Yo me quiero poner un precio. Yo me quiero poner un precio. Yo misma me voy a comprar. Y tengo tanto precio que ni se compra ni se vende. No puede ser. En serio, cuando algo tiene mucho valor, ni se compra ni se vende. Me valoro. Me fijo un precio. ¿Cuál es mi precio? Me voy a poner un precio. ¿Vale un dólar? Compórtese como la de un dólar. ¿Vale un millón? Compórtese como la de un millón. ¿Vale miles de millones? Compórtese como la que vale miles de millones. Estoy ocupada. Usted no ve que estoy haciendo el video. Ve. Ahí está Luisa. Luisa lo está viendo. Mire, pregúntele a Luisa a ver si me deja salir un momentico. Estoy ocupada. No me ve, pues vea, míreme haciendo el video. Estoy ocupada, Tony. Déjeme que estoy trabajando. Ahorita lo saco. Ah, quiere irse a caminar. ¿Sí? ¿Se quiere ir a caminar? Ya nos vamos a ir a caminar. Déjeme terminar el video y me voy a caminar con usted. ¿Listo? Sí, pero si me deja. Si no, no. Ok. ¿Qué quiero ser? Una mujer con autoestima. Yo quiero valorarme de una manera positiva. ¿Qué es valoración? Valoración es la fijación de un precio de algo. Me quiero poner un precio. ¿Qué precio me quiero poner? Y el precio tiene que ser así, mira, tenemos que empezar a ponernos precio. Y este precio significa así, mira, precio. Me voy a poner un precio. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es mi precio? Precio tiene que ver con valor. Valor, valor. ¿Cuál es mi precio? Fijación, valoración es la fijación de un precio. Haga de cuenta, Vanessa, que usted tiene una bebé de 5 años y le está poniendo un precio. ¿Cuánto vale su niña interior? ¿Cuánto vale su bebé? ¿Cuánto vale su hijo? ¿Cómo usted cuidaría a un hijo? ¿Cómo usted cuidaría a un bebé? ¿Qué le harías a un bebé? Y todos los días vamos a hacer rituales, vamos a aprender a hacer rituales, a fijarnos precio. Vamos a empezar a hacer rituales para valorarnos. Entonces, no, Tony, no me moleste. Adiós, adiós, chao. A ladrar ya a otra parte, chao. No, señor, no me moleste. Ok. ¿Qué más? Reconocimiento o aprecio del valor o mérito. Valoración es reconocerme. Entonces, ¿qué vamos a prestar atención? Vamos a prestar atención a reconocernos, a apreciarnos, a darnos valor. ¿Y qué es mérito? Ah, eso sí. No pregunte tanto, María Emilda. ¿Qué es mérito? Es la acción digna de un premio. ¡Oh! No way. Oh, no way. No way. Vamos a darnos mérito. ¿Y qué es mérito? Darme mérito. A ver, vamos a escribir. Darme mérito. Vamos a ver. Darme
darme mérito, es decir, a ver, darme mérito, mérito es decir, tener acciones que sean dignas de premio. ¡Ay! Muchachas, miren lo que vamos a jugar. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay! Todos los días aprendo más. Miren, darme mérito es decir, tener acciones que sean dignas de premios. ¿Qué tal si empezamos a trabajar con premios? ¿Quieren jugar a los premios? ¡Oh! ¡Oh, my God! Yo me quiero ganar un premio. Yo me quiero ganar un premio. ¿Cuáles son los premios que nos vamos a dar? Pero nos acompañamos de verdad. Nos vamos a acompañar. Nos vamos a premiar. ¡Ay, a mí me gustan los premios! Me gustan los regalos. Vamos a tener regalos. ¡Oh! ¡Qué emoción! Vamos a tener regalos. Vamos a ponernos con regalos. ¿A quién le gustan los premios? ¡Oh! ¡Mérito! ¡Mira! ¡Un premio para la niña que se quiera! ¡Un premio! ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si jugamos a los premios? Yo quiero jugar a los premios. A mí me encanta, Yupi. ¡Yeah! ¡Yo también! ¡Quiero un premio! ¡Quiero un premio! ¡Premio! 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 Nos vamos a premiar. ¿Qué vamos a hacer cuando hagamos acciones buenas? ¿Qué vamos a hacer? Porque tener mérito es hacer una acción que es digna de un premio. ¿Cuáles son las acciones que voy a tener hoy que sean dignas de un premio? Así tiene que pensar la mujer del futuro. ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer hoy que van a ser dignas de un premio? Y nosotras vamos a jugar a ser unas niñas que vamos a aprender a tener mérito. Es que yo tengo mérito. Es que yo no tengo que pedirle el mérito a nadie. Soy yo la que me tengo que dar el mérito. Yo me voy a dar mérito. Yo voy a hacer acciones dignas de premio. ¡Ay, qué emoción! Cualidades de una persona que hacen digna de aprecio o alabanza. ¿Cuáles son las acciones que yo voy a tomar hoy que me hacen digna de alabanza? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Cualidades, ¿cuáles son las cualidades que me hacen digna de aprecio? ¿Cuáles son las cualidades que me hacen digna de aprecio? A ver, vamos a hablar. ¿Cuáles son las cualidades que me hacen digna de aprecio? Valor, el mérito, hacer méritos, actuar de modo que uno se hace. Vamos a hacer méritos diarios. Vamos hacer méritos diarios que sean dignos de reconocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Aprender a hacer acciones que nosotras mismas, al final de cada acción, darnos el aplauso, bravo, digno de un mérito, digno de una alabanza, digno de un reconocimiento.
Yo tengo que aprender a reconocerme. Fui al gimnasio, me reconozco, me apruebo, me doy un aplauso, me doy un regalo. ¡Hola! ¡Ah, ya voy! Hola. Ay, sí, gracias. Muy amable. Gracias. Chao. Yo soy digna de alabanza, de reconocimiento. ¿Qué acciones voy a hacer hoy que yo misma las reconozca? ¿Sabe qué es lo que pasa, Gladys? Que nosotras no reconocemos lo que hacemos. Nosotras no reconocemos el valor que tenemos. Nosotras no reconocemos el trabajo que hacemos. Porque estamos esperando que el otro nos reconozca cuando el trabajo es reconocerme. Es actuar de tal modo que yo sea merecedora de algo. Es empezar a hacer méritos. Hacer méritos es actuar de tal modo que yo misma sea merecedora de algo. Entonces, vamos a ir trabajando esa parte. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo aprendí mucho hoy. Ustedes no saben yo cómo aprendo. Vamos a hacer méritos diarios. Esto fue lo que yo aprendí hoy. ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¡Oh, qué emoción! Copy. Ahí va. Ya escribí. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Donde pones tu atención, pones tu enfoque. Ok. Diego, hola, cuéntame qué aprendiste. Gilmar Vieira, hola, ¿cómo estás? Wilfrido, hola, ¿cómo estás? Juanco Linares, Cristian Casablanca, Juan Garzón, Silvia Jenny Gómez, Inés Castillo, hola, ¿cómo estás? Lisbeth, hola, ¿cómo estás? Néstor, hola, ¿cómo estás? Mario Duarte, hola, Gladys, llegó Gladys. Sandra, hola, ¿cómo estás? Gladys quiere valorarse, exactamente. Voy a valorarme. Víctor, hola. Vane, llegó Vane. Hola, hermosa, te cuento que estoy mejorando. Bravo, me alegra mucho. Si vivimos para satisfacer a los demás y nunca tenemos tiempo para nosotras mismas. Exactamente, así es. Besos y abrazos. Gladys, hola, hermosa, ¿cómo estás? Vane dice, yo estoy sacando cosas para botar a la basura, para regalar. Me he liberado rompiendo cosas y recuerdos, dejando que la energía fluya. Exactamente. Voy aprendiendo hoy en día de accionar más en mí. Exactamente, perfecto. Cristian, hola, ¿cómo estás? Jorge Luis, Luisa dice, buenos días. Vane dice que elige ser una mujer saludable de pies a cabeza, exactamente, llena de vida, valorarme, poner límites, decir no, seguir haciendo crecer mi Instagram y muchas cosas más. ¡Bravo! ¡Eso! Gladys dice, yo elijo ser una mujer independiente, saludable, valorarme yo primero. Yo también voy a valorarme yo primero. Choque esos cinco. Vamos por esos cinco. Vamos a empezar a darnos valor. En estos días me acerqué a un lugar donde fui muy feliz en mi niñez y reconocí varios lugares, el olor, eso fue magia, y volveré el domingo. Es muy importante porque si nosotros nos enfocamos y la atención va a ser puesta en valorarnos, la atención va a ser puesta en hacer acciones que ganemos mérito, las acciones que vamos a hacer van a ser acciones para aplaudirnos, vamos a hacer acciones para
ganarnos premios, vamos a establecer premios. ¿Qué tal si hacemos un juego de ganarnos premios y de aplaudirnos y de hacer mérito, de hacer acciones que nos lleven a ganar, que nos lleven a decir, bravo, se merece un premio? Puede ser un bombombón, puede ser un chocolate, puede ser. Y que lo que nos comamos de chocolate, de premios, de comida que nos gusten, sean regalos para cambiar el manejo de la culpa. ¿Cómo les parece eso? Está chévere, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo trabajamos. Estoy remodelando mi habitación, estoy feliz. No te alcances a imaginar la felicidad que he tenido. ¡Oh! Estos días estoy mejorando y ya estoy a un paso de mi sanación total. ¡Vane! I love you. Me alegra y me encanta. Me fascina que me escribas de esa manera. Estoy a un paso de mi sanación. Mira, estás así, mira, Vanessa. Así estás. Aquí está la mujer del futuro, hermosa con ese pelo largo, divino, preciosa, hermosa, divina. Y tu niña interior ya está aquí. Casi que ya está a un paso. Ya está a un paso. Esa otra niña que había por aquí, así, perdida en el laberinto del pasado. Esta niña ya no está más. ¿Te acuerdas de esta niña, Vane? Que estaba ahí toda acongojada y aburrida. Ya esa niña se levantó y mira todos los pasos que ha dado. Mira. Mira todo lo que has hecho. Y aquí está esa mujer del futuro que está a un paso dándole la mano a esta. ¿Cómo les parece eso? ¡Ay, divino! Así se hace el futuro. Así se arma. Así. Es que hay que hacerlo. Y vas viendo que todos los días vas avanzando, Vanessa. Y vas a ver que vas a llegar el momento y que vas a mirar y vas a decir, esa era la mujer del pasado. Y vas a ver que le vas a poder ayudar a muchas niñas de tu edad. Hay mucho dolor en la juventud, Vanessa. Hay mucho dolor en las niñas. Hay mucho dolor en las mujeres. Las mujeres estamos desvalorizadas. Pero vamos a aprender a amarnos. Me encanta, Vane. De verdad, te felicito. ¿Cómo le parece ese dibujo que le hice a esa muñeca? Tan linda. Gladys dice que le encanta. Ok. A ver qué más hay por aquí. Te extrañaba, I love you. Yo también te extrañaba mucho. De verdad que me hace mucha falta cuando no están. Me siento sola. Estoy empezando a encontrarme para ser la mujer del futuro. Pero ¿ya vieron la foto? ¿Ya la vieron? Es que lo importante es ver la foto. La mujer del futuro está aquí esperándome. Yo bajo una escala y la niña sube una escala. Yo bajo una escala y la niña sube una, hasta que nos encontramos. Y nos vamos a amar tanto. Y vamos a tener tanto dinero. Vamos a ser ricas. Porque somos unas mujeres ricas, pero con dinero. O sea, ricas. Yo soy rica, pero con dinero en la mano. Si no, no. Porque es que la riqueza genera... El dinero es muy rico para irnos a pasear, para irnos a me encanta viajar, para irnos en un crucero por allá en el Caribe ya, y decir qué calor. Pero para allá vamos. Peribera, estoy empezando a encontrarme con la mujer del futuro, para ser la mujer del futuro. Perfecto, listo, estamos bien. Prestar atención. La atención que vamos a trabajar es que valorarnos, crecer y querernos. Exactamente. Rafael, hola, ¿cómo estás? A ver,
¿Qué tipo de mujer del futuro quiero y elijo ser? Yo quiero ser una mujer con autoestima. Yo quiero valorarme de una manera positiva. Valoración es la fijación y determinación del precio de algo. Reconocimiento o aprecio del valor o mérito. Reconocimiento, elijo reconocerme, examinarme, conocer mi identidad, circunstancias. Elijo ser la mujer que se examina, cuida de su salud y aprende cada día. Exactamente. Angie, Silvia, hola, ¿cómo estás? Sí, dice Luisa. Luisa dice, yo quiero jugar y ganar premios. A mí me encantan. Vamos a hacer juegos. Bueno, Carlos Alberto Ramírez dice, ¿qué tipo de mujer del futuro quiero y elijo ser? Yo quiero ser una mujer con autoestima, yo quiero valorarme de una manera positiva, valoración es la fijación y determinación del precio de algo, valoración es reconocimiento o aprecio del valor o mérito, elijo reconocerme, examinarme, conocer mi identidad, circunstancias, elijo ser la mujer del futuro que se examina, cuida de su salud, aprende cada día cómo mejorar y encontrar la forma de lograr sus metas. Darme mérito es tener acciones que sean dignas del premio. ¿Cuáles son las cualidades que me hacen digna de aprecio? Vamos a hacer mérito diario que sean dignos de reconocimiento. Hacer mérito es actuar de tal modo que yo misma sea merecedora de algo. Yo voy a actuar siempre pensando que voy a ser merecedora de algo. Así va a ser mi nuevo programa. Luisa dice, no nos reconocemos esperando que nos reconozcan o estamos mirando los méritos de otros y no exactamente. Y no los de nosotras mismas. Exactamente, Luisa. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a que toda acción que yo vaya a hacer es para yo misma ser merecedora de mi aplauso. Y antes de actuar, digo, ¿esto va a ganar mi aplauso? Si es sí, lo hago. Si es no, no. Y le hago así. Es muy cierto, todo lo vemos normal y así no es. A ver, y así no es. Vemos valorar todo lo que hacemos día a día. Exactamente. Gladys, es que no valoramos lo que hacemos. Yo hago la comida y no la valoro. Yo tiendo la cama y no la valoro. Yo voy al gimnasio y no lo valoro. No, tenemos que aprender a valorar lo que hacemos. Sí, Vane. Bravo, Vane. Llego, Vane. Me encanta. Te cuento que luego de 3 meses mi padre viene el viernes a visitarnos. ¡Ay, qué emoción! Ya pasaron 3 meses. Mira cómo pasa el tiempo. Luisa, felicita a Vanessa. Dios te bendiga. Me alegra mucho que estés cada día subiendo y subiendo escalones. Exactamente. Ya Luisa la pilló. Vamos subiendo cada día escalones y la mujer del futuro va bajando cada día escalones hasta que nos encontramos y nos convertimos en lo que realmente somos en esencia. Esta mujer que les está hablando no es ni la mitad de lo que yo quiero llegar a ser. Y me he superado un montonón. O sea, yo sí he subido muchos escalones, pero todavía sé que la mujer del futuro es mucho más valiosa que esta que está hablando hoy. Pero vamos reconociéndonos y yo voy caminando y voy dando pasitos todos los días y la mujer del futuro va bajando donde mí y nos vamos encontrando. Y yo la amo cada día. Vane, felicitaciones. Me alegra mucho que está día subiendo y subiendo escalones y vamos por más. Me encanta la forma como se están expresando. ¡Wow! Omar Osvaldo, Sandra Milena Bejarán. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, he terminado. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Estoy muy contenta con que hayan vuelto. Acuérdense de esto. La hojita me la pasan, la foto, por favor, en el grupo. Y mañana vamos a ver. La sabiduría se pierde cuando no la das. Mucho cuidado.
Mucho cuidado. La sabiduría se pierde cuando no la das. Tenemos que compartir. Compartamos este video, compartamos lo que ustedes van aprendiendo. Ustedes tienen una historia que contar. La sabiduría se pierde cuando no la das. Bueno, chao. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Me encanta haberlas tenido acá hoy. Chao.